Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Los periodistas oficialistas celebraron el 1 de marzo, compartiendo los aprendizajes que han adquirido a lo largo de 10 largos años. Nosotros tenemos que luchar cada día contra las noticias falsas en un mundo tan globalizado donde el Internet y las redes sociales priman. Sí, es terrible que el Internet exista. Por eso la gente puede encontrar información verídica que contradice la propaganda oficial. Por eso no hay como los 80s. El periodista de verdad, el periodista comprometido, trata de, aunque sea, aunque no tenga las condiciones, trata de verificar la información antes de trasladarla a las familias nicaragüenses. Veamos cómo verifican la información antes de transmitírsela a las familias nicaragüenses. Aló, compañera, ¿estás segura que en su comunicado todas y cada una de las palabras va con inicial en mayúscula? Sí. Bueno, gracias, compañera. Cumplimos cumpliendo. ¡Qué difícil verificar esa información! ¡Pobres los colegas oficialistas! Y hablando de noticias falsas... La autonomía de la costa es un proceso único. Creo que en la medida que vayamos avanzando en estos procesos electorales, ejerciendo nuestro derecho a elegir nuestras autoridades, vamos fortaleciendo la democracia y vamos poco a poco consolidando definitivamente la paz. Tiene razón, especialmente porque el candidato eterno alteró las reglas del sistema para ser reelecto para siempre. Y si no llegara a ganar, ¿cómo se dice gobernar desde abajo en Miskito? El Consejo Supremo Electoral anunció los resultados de las elecciones en el Caribe desde un hotel en la ciudad de Managua, porque los hoteles en la costa no tienen salones con aire acondicionado. ¿Va a incluirse la Alianza Cívica en este diálogo o va a ser inclusivo? No fue diálogo. A pesar de que no van a asistir a la mesa del diálogo, el cardenal Leopoldo Brenes prometió no cortarse el pelo hasta que se resuelva la crisis de Nicaragua. O sea que va a seguir con su pelo normal. La reforma fiscal ha incrementado los precios a tal extremo que hasta los comercios andinistas se ven afectados. Los populares hermanos Caldera han tenido que cambiar su marca, porque ya no venden el pollo solidario. Ahora distribuyen el pollo hijuela gran 100.000 pares de la gran... HBO presentó la nueva temporada de Juego de Tronos a un grupo selecto de críticos. Según fuentes anónimas, los personajes pasan encerrados en el Salón del Trono durante los 6 capítulos, discutiendo una hoja de ruta. En los últimos 5 minutos del último capítulo, deciden desterrar a los Lannister vía dragón al otro lado de la pared. ¡Qué anticlimático! En el 6º aniversario de la muerte de Hugo Chávez, la televisión oficialista venezolana lanzó una conmovedora campaña, preguntándole a los ciudadanos qué les dejó Chávez. Chávez dejó en mí, como en todo el pueblo de Venezuela, ganas de luchar. La paz, el amor, la unión. Me dejó 400 mil millones de dólares, un canal de televisión. Y uno para mí. Y otro para mí. Mira, compañero, a mí me dejó un ejército de arrimados y testaferros. Que viera que cuesta seguirles la pista, compañero. No es fácil, no es fácil. Me dejó una compañía de ópera. Ya yo no soy yo, yo soy un pueblo. Para finalizar, los diputados oficialistas aprobaron en tiempo récord la nacionalización del sancionado Bancorp. Y ya está trabajando a todo vapor el nuevo Banco Nacional. Gracias al comandante y la compañera, aquí estamos restituyendo nuestros derechos de lavar los activos de Albaniza. ¡Cuánto emprendimiento! Buenas noches.